Adivinad qué, señoras y señores. Vuelve el fútbol. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live. ¡Joder! ¡Qué alegría, coño! Después del parón de selecciones tan bochornoso que a veces nos meten por en medio. Vuelve el fútbol y bueno, empezamos con esta previa ya que se juega antes el Barça que el Real Madrid. Mañana juega el FC Barcelona contra el Eibar. El Eibar contra el FC Barcelona porque juega fuera de casa. Y vamos a ver los horarios. En teoría primeramente se juega a la 1 de la tarde hora española. Pero después, por ejemplo, en Argentina vemos que se juega a las 8 de la mañana en Argentina, chaval. En DirecTV Sports. En Bolivia a las 7 de la mañana. En Tigo Sports. Luego, pues en Brasil a las 8 de la mañana. En ESPN Brasil. En Canadá a las 7 de la mañana. Sin confirmar. En Chile a las 8 de la mañana. En DirecTV Sports. En Colombia a las 6. En DirecTV Sports. En Costa Rica a las 5, En Costa Rica a las 5. En Sky Sports. En Cuba a las 7 de la mañana en Tele Rebelde. En Ecuador a las 6 de la mañana en DirecTV Sports. En El Salvador también a las 5 de la mañana en Sky Sports. Cuidado, en Estados Unidos. Por una parte a las 7 y por otra parte a las 4 de la madrugada. A las 4 de la noche se juega ese partido. Bah. A ver, yo me levantaría, ¿no? Pero imagino que la gente que a lo mejor se habrá ido de fiestas, se habrá ido de juerga, de rumba, o esté trabajando incluso, o vaya ahí a trabajar temprano, dudo mucho que se levanten a las 4 de la noche. En Bein Sports, Bein Sports N y Fanatiz. En Guatemala a las 5 de la noche en Sky Sports. En Honduras a las 5 de la noche también en Sky Sports. En México a las 6 en el mismo canal. En Nicaragua a las 5 también en el mismo canal. En Panamá a las 6 en el mismo canal. En Paraguay a las 7 en DirecTV Sports. En Perú a las 6, mismo canal. En Puerto Rico a las 7 de la mañana Sky Sports. República Dominicana a las 7 en Sky Sports. Y Uruguay a las 8 de la mañana DirecTV Sports. Y por último Venezuela a las 7 de la mañana en DirecTV Sports. Qué huevos, para poner estos horarios. Menos mal para mí, para mí solamente. Y para los que viven en la península ibérica, bueno, la península, en España, por así decirlo. Menos mal que al menos es a la 1 de la tarde. Para mí, pues mira, es buena hora, ¿no? Y bueno, cuidadito porque en la plaga de lesiones el Eibar cuenta con Ramis y Robert Correa como lesionados. Y Carles Pérez, el único lesionado de la plantilla del FC Barcelona. En cuanto a los amonestados que tampoco pueden jugar, Gonzalo Escalante por parte de Leiva y Piqué, Ronald Araujo y Dembélé también están sancionados y tampoco van a poder jugar. Y dudas para la jornada, José Ángel Cote tal vez pueda o no pueda jugar. Ante todo esto y antes de empezar con las alineaciones probables, vamos a ver cómo está la clasificación de la liga actualmente, que hace tanto tiempo que ya no veo la clasificación, que ya se me ha olvidado ¿en qué va cada uno? Vemos aquí al Real Madrid líder en solitario con 18 puntos. Le sigue el FC Barcelona con 16 puntos. Cuidado porque el Barça necesita ganar para intentar ser el líder que acostumbra ser a día de hoy. Ya lo sabemos en cuanto a la Liga Española. 16 puntos. Atlético de Madrid también con 15 puntos. Granada el cuarto en puesto de Champions League, el Granada con 14 puntos, luego ya la Real Sociedad con 13 puntos, el Sevilla también empatado a 13 puntos, el Athletic Club de Bilbao con 12 puntos, el octavo el Valencia con 12 puntos, el Villarreal el noveno con 11 puntos, empatados con el Levante y Osasuna. En el puesto número 12 está el Getafe con 10 puntos, empatado con el Valladolid, el Eibar con 9 puntos, también empatado con el Celta de Vigo y el Betis. A la vez en el número 17 con 8 puntos y luego ya en puestos de descenso, lamentablemente juega contra el Real Madrid mañana, Mallorca con 7 puntos, penúltimo el Español con 5 puntos y el Leganés con 2 puntos en el último lugar. Vamos a ver las alineaciones probables de los dos equipos. Como el Eibar juega en casa, empezaremos con el Eibar. El Eibar podría jugar con la siguiente formación y alineación.
Dimitrovic en portería, Tejero lateral izquierdo, De Blasis lateral derecho, Paulo Oliveira y Arbilla como pareja de centrales, Sergio Álvarez y Diop como dos medios centros, Orellana como media punta, luego ya en la izquierda ofensiva Inui, en la derecha Edu Expósito y arriba en punta Quique García. En el caso del FC Barcelona contamos con esta alineación pensando también en los amonestados. Ter Stegen en portería, el recuperado Jordi Alba, que supongo que será titular al haber recuperado ya y estar también convocado para este partido. Jordi Alba lateral izquierdo, Semedo lateral derecho, Todibo y Lenglet. Todibo jugará, imagino, ante la baja de Gerard Piqué y de Araujo, evidentemente, que Araujo igualmente no iba a jugar. Y pues Todibo podría jugar de titular en este partido. Luego vemos a Sergio Busquets como pivote y completando esa medular con Frenkie de Jong como interior izquierda y Arthur como interior derecha. Yo creo que será al revés, creo que es tal vez Arthur en la izquierda, tal vez, ya veremos. Y luego pues arriba el tridente Griezmann, Luis Suárez y Lionel Messi. ¿Qué opináis de esta alineación del FC Barcelona? ¿Creéis que es lo mejor que podría sacar? Tampoco hay mucho más, ya que Dembélé está tocado, Carles Pérez también. Se podría contar con Ansu Fati tal vez, ¿eh? ¿Pondríais a Ansu Fati antes que a Griezmann? En la caja de los comentarios me lo podéis dejar escrito. Y también me gustaría saber si pondríais a Arturo Vidal en este partido por el caso de Sergio Busquets y retrasar a Frenkie de Jong a la medular de pivote como 5. Es un partido que, bueno, podría ser pues difícil para el Barça. Ya sabemos que aunque se haya deshecho de esa mala racha de partidos negativos fuera de casa, pues la cuestión es que hay que ver si tiene esa regularidad y esa continuidad de seguir puntuando con los 3 puntos fuera de casa, ¿no? Vamos a ver como visitante cómo se sigue manejando el Barça ante un Eibar que tampoco está muy bien. Vemos que bueno, que está en el puesto número 14, que su último partido pues lo empató, pero venía también de 2 victorias. Y bueno, yo creo que puede ser un partido bastante atractivo. Yo creo que si empieza marcando el Barça, creo que el partido está sentenciado. Yo creo que el Eibar, si quiere hacer algo, creo que tiene que hacer una muy buena presión al principio, marcar temprano, y veremos ahí si el Barça puede remontar o no puede remontar. Pero creo que si le dejan hacer al Barça, le dejan sus espacios y empieza marcando el primero, seguidamente te va a marcar el segundo, porque así es el Barça. Una vez que te marca el primero, pues ya te vienen 2 o 3 de golpe, ¿no? Así que vamos a ver cómo se maneja el Eibar en estas circunstancias, en esta situación, ante su público, ante su afición. Vamos a ver el Barça si sigue con esa tendencia, esa tónica de no sacar buenos resultados como visitante, aunque haya roto la mala racha. Pero vamos a ver si tiene esa regularidad para mantener esa rotura de maldición. Y bueno, pues lo dicho, ya sabéis que más tarde tendréis la previa también del partido de Mallorca-Real Madrid, el cual pues es un partido muy importante para mí, ya que voy a ir a ver el partido en el estadio de Somos. Haré algo, grabaré algo seguramente. Y luego pues no os olvidéis que nada más terminar los partidos tendréis aquí seguramente la crónica post partido. Así que si no quieres perderte ningún solo vídeo más, te aconsejo que te suscribas al canal, que le des un buen me gusta a las previas si os gusta, que continúe informándoos de las posibles alineaciones, horarios, cuando se juega y etcétera. Apoyaros siempre con un buen like para hacerme saber que queréis que siga continuando haciendo este tipo de previas. Y mi porra, la porra final que solo pone en todas las previas, pues mira, pero yo para este partido pongo un 0-2 para el Barça. Un 0-2 para el Barça, gol de Messi, gol de Luis Suárez. A ver qué tal os parece. Me gustaría que también me dejaras tu porra en la caja de los comentarios, a ver si acertáis o no acertáis. Y si aciertas, pues pásame una captura de pantalla, ¿eh? Y si pues lo has adivinado tanto el resultado como en goleadores, te nombraré en mi próximo vídeo. Un saludo y nos vemos más tarde. Chao.